first. We got a couple shots. That's awesome. Yeah, I don't want to make it. That's a very good looking poster. There you go. Perfect. All right. One, two, right? Yeah. Y este es el glow in the dark. What? Este que glows in the dark. Oh, he glows in the dark. That's yeah. Awesome. I love him. Yeah. I love him. Hola, Ángel. Tony from Univision. ¿Cuál es nombre? Tony Andrade, el primer impacto. Univision. Viví en Puerto Rico también un tiempo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En Caguas. Ah, en Caguas. Yo cuando chamaquito me crié en Bayron. Ah, Bayron Park. Sí. O sea, tú comiste entonces tacos de El Cantinflas. Claro. Allá voy. ¿Qué es perfecto? Listo. ¿Ready? Listo. Ok. Hola. 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 How excited are you to be here? I'm very excited to be here, actually. I'm glad everybody showed up. And everybody liked the trailer, at least. Yeah. That's great. Do you still get chills watching the trailer? I do. Yeah. That's amazing. I'm sure all of you guys have stories to tell. And they don't have to be superhero movies, you know. But I think every story out there should be heard and should be told by the people who experiences them. Mi querido Ángel, qué gusto tener este primer impacto, ¿ah? Claro que sí, gracias. De Puerto Rico para el mundo, ¿qué? Eso, sí, sopla Bayroa. ¿De qué parada es Santurce? ¿Ah? ¿De cuál de las paradas de Santurce? En la área de la 15, la Serra. Ah, ok. Buena zona esa. Sí, sí. Muchos dominicanos, de hecho, también viven por ahí. Seguro. Y cuando viví en Bayroa también, eso, muchas amistades dominicanas. ¿Qué paso tan importante luego del 2010, venir haciendo cortometrajes, proyectos importantes? ¿Este qué representa para ti? Pues este definitivamente es un paso a un tipo de película que yo nunca me imaginé que iba a poder hacer. Con las limitaciones que existen y ¿verdad? Como que la mentalidad que a uno le imponen un poco, esto no estaba en mis planes. Pero sí se siente como ese próximo paso a seguir explorando y creciendo y levantándose. Pues para mí pues lo tomé con mucha seriedad, específicamente porque estamos hablando de la primera vez que se representa dentro del mundo de superhéroes, live action, un superhéroe latino, con una familia latina. So, verlo de esa manera, pues, es de esas cosas que uno dice, be careful what you wish for, tú sabes, porque puede que se vuelva realidad, y son este tipo de cositas que impresionan a uno cada vez. Siempre que tengo esta conversación con alguien, hasta con mi esposa o con mi familia, es la misma reacción, wow, no, todavía no me lo creo. No te cae el 20, como dicen los mexicanos. Todavía no me lo creo, pero es lindo. Hablemos del elenco, ¿no? Un elenco de primera, ¿no? Entre los latinos, sí, los López, sí. Adriana Barraza. Damián Alcazar. Pues mira, son una de las cosas que nosotros quisimos hacer desde el principio fue que la familia, ya que es una familia mexicana, que fuera auténticamente mexicana. Y eso pues me dio la oportunidad de poder trabajar con personas que he admirado toda la vida, como lo ha sido Damián Alcazar, Adriana Barraza, George López. O sea, son personas que yo, cuando me eduqué por mi cuenta viendo el cine mexicano, cine latinoamericano, eran actores que admiraba mucho y que me conmovían y que me inspiraban. So, cuando se dio esta oportunidad y poder tenerlos allí fue un logro gigantesco. Brevemente, resúmeme un poquito el argumento de la película. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde fue rodada? Pues mira, la película que trata sobre un adolescente, un young adult, que está regresando de college con ideas de que ya cumplí con mis deberes y ahora el progreso llega, porque así es como la sociedad lo estipula, y se encuentra en un mundo que ha cambiado, que su familia es que está siendo desplazada, su comunidad está siendo gentrificada, y siente que todas las esperanzas están perdidas. Y en esa búsqueda de un trabajo, pues se encuentra con este escarabajo que lo escoge a él. Ya no sigue, bueno, entonces, que la ve en el cine, ¿no? Y lo escoge a él, y ahí es donde ocurre el resto de la película, ¿no? Ahí te dejo un poquitito con eso.
Pero una de las cosas bonitas que tuvimos la oportunidad de hacer fue que pude traerme a la película a Puerto Rico. Qué bien. Y pudimos filmar en Puerto Rico. ¿Cuáles lugares? La mitad. Filmamos en Santurce, en la calle Serra. Wow, qué cool. Filmamos en Loíza. Filmamos en el barrio Amelia. ¿En Loíza George López probó la alcapurria? ¿El bacalaíto? Sí, yo creo que sí. Irse, ir a Loíza y no probar ahí en Piñones. Sí, estábamos ahí en Piñones. Oye, le voy a preguntar, yo creo que así probó una alcapurria. Filmamos en El Morro, en el Castillo San Cristóbal. Cool. Qué bien, qué bien. Que eso desde chiquito siempre quise. Por Indiana Jones, porque a mí me gusta mucho Indiana Jones. Y yo, ya, algún día voy a filmar aquí en El Morro. Ese es un sueño que siempre quise tener y se cumplió. Un sueño cuando andabas con esa camarita VHS, con tus panas del colegio, ¿no? Con ese deseo de convertirte en director. ¿Qué mensaje tú le envías a esos jóvenes que te ven como un ejemplo a seguir? Mano, que no se quiten y que no tomen no. Si alguien te dice no puedes hacerlo, tómalo con más energía de que ahora lo voy a hacer más fuerte todavía. Aunque la idea comience con el de lo voy a hacer para probártelo, hazlo para ti. Hazlo para ti y no dejes que nadie te diga que no. Porque uno nunca va a ser fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero no hay nada más importante que creer en uno y rodearse de personas que crean en uno. Y comenzando, ¿verdad?, por la familia, tratar de convencer a tu familia para que te apoyen, porque eso ayuda muchísimo. Porque al principio los papás de uno van a querer protegerte de que no te pasen las cosas malas y parten del miedo porque te aman. Pero mi consejo es que tomen riesgo y que el fracaso no es algo malo. El fracaso son herramientas de aprendizaje que te van a enseñar a qué no volver a hacer. So, mi consejo es salgan sin miedo y fracasen, que poquito a poquito van a lograr hacer lo que quieren hacer. Qué bien, qué bonitas palabras. Te felicito. Gracias. Y que siga el éxito. Muchas gracias, así será. Qué bien. Gracias, jefe. Bien. Chévere. Sí,